A continuación vamos a conocer cómo algunos famosos van a celebrar este Día de Acción de Gracias. María Salas nos dice en 3, 2, 1, acción. Amigos, ¿cómo los ricos y famosos celebrarán el día de Thanksgiving? Yo creo que ellos ya tienen sus planes. ¿Ustedes quieren enterarse qué van a hacer los famosos actores? ¿Qué no saben? Feliz Thanksgiving. Happy Thanksgiving, Miami. Happy Thanksgiving, Miami. I'm done. La heroína latina de la nueva Terminator, Natalia Reyes, lo celebrará con su famoso coestrella. Las colombianas celebran el Día de Acción de Gracias. En Colombia, mira que no tenemos el Día de Acción de Gracias, pero es una celebración que me encanta y que me encanta hacer cuando estoy acá y cuando yo allá me parece preciosa. ¿Arnold va a ir a cenar a tu casa un pavito? No, yo voy a ir a su casa. No como pavo porque no como carne, pero voy y me como una ensalada. ¿Tienes alguna tradición? Mi esposa y yo como vamos un año a mi familia y un año a la familia de ella. Este año es a la familia de ella. Y la mamá lo prepara todo. Ella no lo prepara, ella lo compra. ¿Tú cocinas? Yo hago el brindis. Yes. Yo, you know, let's we'll be all thankful for this Thanksgiving. Vamos alrededor de la mesa y uno se inventa algo bien bonito para la familia. Hey, New York. Oh. Rob Lowe y Kristen Davis se van a la sabana africana con Holiday in the Wild. ¿Te gusta más Thanksgiving o Navidad? That's a tough one. Es difícil elegir. Con Thanksgiving no hay estrés. Nunca olvidas un regalito. Siempre hay buena comida. Y mi pasatiempo favorito, fútbol americano. El Misha y mucho Manolo debutan Cartas sobre la Mesa. Yo pienso comerme lechoncito. No. ¿Asadito? No. ¿Jamoncito con piña? ¿Y tú, señor Manolo? Yo me voy con mi pavito tranquilo, mi medallita y todo sabroso en casita. La modelo y presentadora María Menounos continúa su tradición con su perrita Winnie. We put our Christmas trees. Ya puse los arbolitos de Navidad en mi casa, uno en la sala, otro en mi habitación. Quiero estar rodeada del espíritu festivo. Amo Thanksgiving. El Día de Acción de Gracias participamos en esta competencia. Es una tradición familiar y me encanta ver las distintas razas de perritos. Y los chefs nos ofrecen sus mejores recetas. I love making the stuffing for me. Para mí lo más importante de la cena de Thanksgiving es el relleno. Tiene ingredientes frescos, chorizo, tocineta y cebollas. Los mezclo con el pan y lo horneo. Es delicioso. También el lomo de cerdo con una salsa de chimichurri y una ensalada con adobo chipotle. ¡Hey! ¡Woohoo! ¡Mucho!